¿Qué tal, amigos? Hoy es miércoles, por lo tanto es día de Bravo y Nabo, así que vamos. Es el Bravo más Bravo, es el Nabo más Nabo, es el Bravo más Bravo, es el Nabo más Nabo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un miércoles más aquí a Bravo y Nabo. Bien, tenemos, como sabréis, dos premios que entregar. El Bravo, que es lo mejor que pasó la semana pasada, y el Nabo, que es lo peor que pasó la semana pasada. Bien, vamos con el Nabo como siempre. El Nabo, vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser la expectativa y cómo algunos aprovechan esas situaciones para lucrarse y también joderle la experiencia a otros usuarios. Me refiero, por supuesto, a lo que ha pasado estas semanas con Kingdom Hearts 3, que ha habido gente que ha tenido acceso al juego con antelación y lo ha vendido más caro y con antelación, jodiéndole la experiencia a mucha gente que se ha tenido que tragar spoilers que ha puesto esta gente tanto en YouTube, como en foros, como en Reddit, como en Foro Coches, como en todas partes, y mucha gente se ha jodido, pues digamos, las ganas de jugar. ¿Por qué está mal vender antes? Por varias razones. Primero, porque lo que estaba mencionando, por joderle un poco la historia a aquellos que realmente llevan muchos años esperándolo y que sueñan con que llegue este día, el día de ayer, para poder, digamos, disfrutar del juego. Es verdad que muchos comercios pequeños ven en esto una ventana posible para poder, digamos, hacerse con esos juegos, o sea, con esas ventas que no podrían conseguir de otra manera compitiendo contra Amazon, contra MediaMarkt, contra Game, contra tal, y este es el momento suyo para decir, guau, trinco aquí, por lo menos ta-ta-ta-ta y pago el alquiler. Pero sí que es cierto que hay que tener mucho ojo porque realmente ahí lo que están haciendo es bastante ilegal, muy ilegal, y no deberían hacerlo, ya que, bueno, precisamente por eso pueden dejarles de distribuir, pueden también afectar a otros, digamos, usuarios que no han podido acceder a ello y joder un poco, digamos, todo el pastel, y ya no solamente en este juego, sino que en el futuro, que un par de tiendas se salten el embargo y de repente lo vendan ahí una semana antes y tal, hace que vaya hasta Tetsuya Nomura y diga que a tomar por culo el próximo lanzamiento que hagamos, no lo vamos a hacer global porque vosotros os habéis cargado la gracia. Entonces, ¿qué pasa? Que afecta a todos, ya no solamente que vosotros lo veis como, yo lo entiendo y lo podemos comprender todos, yo compré Metal Gear Solid 5 con antelación, pagué 10 pavos más porque estaba con el ansia que no podía. Es lo que hay. Siempre, todos tienes ahí, siempre hay contactos, siempre hay gente que te lo consigue un poquito antes y tal, no sé qué. Sí, podemos hacerlo, pero bueno, no deberíamos o no debemos hacerlo. Y lo que seguro no debemos hacer es spoilear, porque eso ya es de hijo de la grandísima. ¡Alabado! ¡Es la grosería más fuerte que he oído! También jodes tu propia experiencia de juego, porque ya sabes que todos los juegos llevan ahora un parche Day One o parche Day Zero que no lo vas a tener para cuando tengas el juego. O sea, que lo tengas unas horas antes, vale, pero que lo tengas dos, tres días antes, no vas a tener ese parche, a lo mejor ves el juego pues de una forma que el creador no quiere, y llevas años esperándolo del hype y ahora te lo van a joder. Tío, espérate, coño, que no pasa nada. Si llevas 10 años esperando, ¿qué más da? Un poco más, 5, ¿qué más da, tronco? Tranquilidad. Así que para todos los que lo han vendido, amigos, y para todos los que han spoileado, sois unos hijos de la gran Nabo. Para vosotros, amigos, un buen Nabo. Bien, y por contra tenemos el Bravo, que el Bravo no puede llevárselo a nadie que no sea Capcom, amigos. Capcom se lo lleva, y precisamente por esto es por lo que quería que fuese esta semana cuando daba este Bravo. Porque sí que es cierto que tenía mucha muy buena pinta Resident Evil 2 desde que se anunció, pero ahora confirmamos que es la polla. Una actualización increíble y un remake que es prácticamente desde cero. Los puzzles son diferentes, los mapas más o menos se pueden parecer, las zonas son parecidas, pero digamos que todo lo que vives en el juego no lo sabías si has jugado Resident Evil 2 en PlayStation 1, lo cual quiere decir que, 1, se lo han currado que flipas, 2, es un remake de arriba abajo, 3, le han puesto muchísimo cariño, que es lo que importa en este tipo de situaciones, porque luego están los remakes o remasters, sobre todo los remasters son algunos que son infumables, manteniendo el control original y tal, que es como, joder, si esto era un coñazo entonces, ¿sabes? ¿Por qué lo mantienes? En fin, hay con matices, eso hablaremos otro día, pero Capcom se lleva el Bravo, no solamente por Resident Evil 2, sino también por Resident Evil 7. Viendo cómo estaba, digamos, el universo Resident Evil con Resident Evil 6, estaban tirando más hacia la acción, porque en Resident Evil 4 creo que era el equilibrio perfecto, en mi opinión, diría que es mi favorito, Resident Evil 4, el equilibrio perfecto, en Resident Evil 5 ya era más acción que otra cosa, survival había poco, porque había mogollón de balas, los muertos tiraban dinero, yo que sé, o sea, y en Resident Evil 6, os digo la verdad, no lo llegué ni a jugar porque ya venía un poco con la mochila de los anteriores, pero Resident Evil 7, pasó tiempo, bastante tiempo, entre el 6 y el 7, reiniciaron la saga, revolvieron todo y dijeron, volvemos al terror, y han vuelto de la hostia. Así que enhorabuena, Capcom, por este Bravo.
Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este Bravo y Nabo. Para vosotros, ¿cuál es el mejor Resident Evil de la historia? Dejadlo abajo en los comentarios. Y si tenéis ideas sobre qué hablar en los próximos Bravo y Nabo, también tenéis los comentarios. Nada más, chicos. Soy Tony, me podéis seguir en Twitter, en Instagram, y me podéis seguir por la calle. Recordad que tenemos contenido todos los días aquí en Funky. Suscríbete. Ay, ay, ay.